El nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno de España no impone un confinamiento domiciliario, pero sí limitaciones a la movilidad. El toque de queda será desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana en todo el país, con un margen para las autonomías para adelantarlo o atrasarlo una hora. En el caso de Galicia, la Xunta aún no ha decidido el horario definitivo. Anoche entraba en vigor y así lucía la ciudad. Los ourensanos opinaban esta mañana sobre esta nueva medida. Eu vexo polo momento ben, ás 12 parecíame un pouco tarde e 10 un pouco cedo, entonces ás 11 penso que está bastante ben, penso que vais a ampliar un tempo. No, para facer eso é mellor que non faga nada, ou se cerra dunha vez ou non se cerra, senón non salimos desta. Ou teñen que aprender de outros países de Europa o que fan, porque Alemania van adelantados, porque Francia fan o toque de queda de todo. Que nadie salga a nadie, excepto as persoas que necesiten ir a un trabalho, necesiten unha urgencia. Ahora, nos, por exemplo, aquí estamos facendo, paseando. Ou facemos como fixemos ao principio, ou senón, creo que desta non vamos a salir. O xestionar a pandemia evidentemente é complicado. O que pasa é que aquí ten que haber un esforzo de todas as organizacións políticas e de todas as comunidades autónomas para remar no mesmo sentido, porque senón os ciudadanos non volvemos majaras. É certo que esta decisión que acaba de tomar o Goberno Central é acertada e a partir de aí agora a ver como se gestiona. Eu lo que haría es a todos estos que son irresponsables les imputaría un delito contra la salud pública. Por ejemplo, a todos estos que aprueben que las redes sociales dicen que esta pandemia que es una mentira y todo lo demás, a otras personas, por mucho menos, se le ha imputado un delito. Por otro lado, el toque de queda, a ver, es que el estado de alarma lo copian al estilo de la italiana. Creo que lo hubieran tenido que alargar en junio, se hubieran evitado unos cuantos botellones del verano y los jóvenes pues deberían de pensar un poco en su futuro, ¿no? Piensan en la fiesta, pero las consecuencias económicas de este virus creo que van a ser incluso peores que el propio virus en sí. Por sí no es suficiente, ni creo que sirva para nada. Ahora, algo que hay que hacer. Cada día son más esos contagiados y habría que buscar alguna manera donde se pueda solucionar esto. ¿Cómo? Yo no lo sé. Por eso son los entendidos. Los médicos son los que tenían que hacerlo, no el gobierno. Pues sí, yo creo que sí. Por ahora vamos a ver si funciona, más que nada por mantener abiertos los negocios. Más allá, igual perjudicaría demasiado a los negocios. Por eso yo creo que es suficiente. Si esto no se agrava.